no entran porque se pueden morir. Buenas noches, estimados amigos y lectores de ProesHoy.com. Pues, como ustedes pueden ver, las imágenes, pues, más que claras, tremendas afectaciones que están ocasionando, pues, estas fuertes lluvias en todo Progreso. Esto, pues, para muestra un botón, como pueden observar ustedes, esta es la entrada principal del municipio. Hay varios vehículos varados, vehículos que todavía no se animan a entrar a este... A esta calle 78, que es la entrada principal de la ciudad y puerto de Progreso, que está totalmente inundada. Vea usted, pues aquí estamos yendo igual con cuidado. Detrás de nosotros tenemos una patrulla igual. Miren ustedes, aquí hay un vehículo que decidió hacerse un lado. Trae una familia, es un Chevy. Imagínense ustedes, igual las casas que están aquí a los costados están llenas de agua. Vamos a ver. Aquí hay... Está llenas de agua las calles del Puerto Progreso.
Definitivamente estos fenómenos son atípicos, ocasionados según nos informan, según los reportes meteorológicos. Esto se debe a una baja presión que está interactuando con una onda tropical. La baja presión en la zona de Campeche, próxima a convertirse en un ciclón tropical, en el ciclón Claudette. Pero este fenómeno, según los pronósticos, continuaría su paso hacia Estados Unidos, se iría hacia el norte, pero mientras sucede eso, avanza lentamente y está dejando mucha, mucha lluvia en todo, en toda la península. Y en el caso de Progreso, pues vea cómo nos está afectando con estas fuertes lluvias. Aquí realmente ya este es la parte menos grave de la calle 78. Lo peor pues ya lo pasamos, son las primeras cuadras. Pero tremendas afectaciones. Aquí venimos hacia la calle 31, donde también hay varios predios llenos de agua. Numerosos progreseños nos han reportado este problema. Llena de agua todas sus hogares por estas fuertes lluvias. Vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí, por la 31. Donde igual, pues todo está inundado. Todo está inundado. Debe usted tomar sus precauciones debido a que el pronóstico indica que estas lluvias van a continuar así de fuertes en los próximos días. Así que aproveche en horas de la mañana, el día de mañana, que es posible que calme un poco esta copiosa lluvia, para que tome las medidas necesarias en el hogar, en la tienda, en la oficina, porque definitivamente todos resultamos afectados con estas fuertes lluvias. Igual, si usted tiene dudas en alguna construcción, algún techo que usted crea que están posibles, que sean susceptibles a ceder por el hecho de que se humedezcan por estas constantes lluvias, pues tome sus precauciones, no ocupe esas piezas, solicite apoyo de Protección Civil Municipal. Aquí definitivamente la calle 31 creo que es de las menos afectadas. Hay muchas calles más afectadas que son las que tradicionalmente se inundan. Vamos a tratar de acercarnos a la zona del malecón a ver cómo está, al menos el área que se puede transitar. Vamos a acercarnos a ver qué se puede observar. Pero definitivamente estas lluvias van a continuar. Es importante que mantenga toda la prevención, tome las medidas necesarias para evitar accidentes en casa. Nos reportan que muchos hogares se han llenado de agua. Incluso algunos hogares que están en zonas altas recibieron tanta agua, pero por la parte de los patios, y por ahí se les metió el agua. Gracias a todos los que están conectados en vivo y en directo en la señal de progresohoy.com. Les invitamos a que transmitan, a que compartan esta transmisión en sus perfiles para que más gente vea lo que pasa aquí en el puerto de Progreso. Agradecemos a los más de 1700 espectadores que tenemos en vivo y en directo. Estas son las lluvias aquí, las afectaciones ocasionadas por las lluvias aquí en el puerto de Progreso. Pueden dejarnos sus comentarios para que los vayamos checando poco a poco. Vamos a ver qué comentarios tenemos. Esta es una calle no muy afectada. Vamos a acercarnos más para allá. A ver.
Lo que sí ya vieron ustedes, todo lo que es la entrada principal del puerto está totalmente inundada. Hay gente que acudió a realizar compras nocturnas al Soriana y a Bodega Aurrerá y están varados ahí, no han podido avanzar debido a que las fuertes lluvias han afectado toda esa arteria. Es una arteria que se inunda cada vez que llueve, y obviamente si llueve tan fuerte como ahora, pues queda hecho un tremendo lago es esa calle. Sí, hay albergues abiertos. ¿Hay qué? Hay albergues. Pues todavía no tenemos conocimiento. Es posible que Protección Civil, ahorita lo vamos a averiguar y se los vamos a informar. Vamos a averiguar porque es muy posible que sea necesario la habilitación de albergues ante esta situación que se está registrando en el Puerto de Progreso, sobre todo que, como ya indicamos y como ya muchas personas nos los han reportado, hay gente que ha tenido problemas en sus hogares, se les ha inundado sus casas y pues requieren este apoyo. Posiblemente requieren acudir a algún albergue para poder pasar la noche. En un momento más estaremos averiguando. Ahorita nos vamos a incorporar a un sector del malecón. Aquí nos encontramos a la altura del sanatorio naval. No sé si podamos avanzar una cuadra más, vamos a ver. Gracias a todos, 1900 personas conectadas en vivo y en directo. Gracias por estar aquí en la señal de progresohoy.com. Esta es otra arteria que igual se pone muy complicada a espaldas de lo que viene siendo Flamingos o ahorita Mariscos de Chichí. Actualmente es este restaurante muy popular aquí en Progreso. Vea usted esta calle totalmente inundada. Esta viene siendo la calle 21. La calle 21 con 70. A ver, vamos a tratar de doblar aquí en esta calle para... Ok, vamos a tratar de incorporarnos aquí, aunque estén los conos, vamos a avanzar a ver si podemos incorporarnos a la zona del malecón. Hasta aquí es donde llega la llamada remodelación. ¿Podremos pasar o no podremos pasar? Ah, no, no se puede porque está... No, no se puede. Vamos a regresar a la cuadra anterior. A ver, tenemos acá un reporte. Nos están diciendo, están pidiendo apoyo para rescatar o sacar a unas personas de un domicilio en la calle 98 con 39. Si Protección Civil está escuchándonos, si Protección Civil nos está escuchando, calle 98 por 39 y 41, nos informan de 5 personas, 2 personas de ellas son discapacitadas. 98 por 39 y 41 están pidiendo apoyo. Por favor, igual todos los que están conectados en vivo y en directo, por favor compartan esta información. A ver, repítenos la calle 98 por 39 y 41. Ok, nos indican que son 5 personas que están atrapadas en un predio y requieren ayuda. 2 de ellas son discapacitadas. 2 personas discapacitadas. A ver, Protección Civil apoya. Nosotros estamos tratando de salir porque nos metimos aquí en esta calle. Vamos a regresar.
bueno, continuamos aquí sobre la calle 21. Ahorita vamos a regresar para tratar de incorporarnos a la zona del malecón. Pero sí, es impresionante, esta calle de por sí se inunda. Y ahora todavía más. Cuidado con ese objeto que está adelante. Aquí se encuentra el nuevo Museo de Geología, construido por el gobierno federal. Aquí se observa, estamos cerca de la zona del malecón. Ahorita vamos a regresar a ver cómo se observa el malecón. Gracias a todos los que están conectados en vivo y en directo. Compartan, compartan para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el Puerto de Progreso. Aquí adelante, unidades aquí en el Consejo Electoral Municipal. Aquí la calle de la Carlos Marx se encuentra cerrada por el módulo de vacunación, que por cierto, para los que no se hayan informado, el módulo de vacunación informó que a los que le tocaba vacuna el día de mañana y pasado, sus días de vacunación se van a correr un día porque hay atraso en la llegada de las dosis. Así lo informó la delegación federal del gobierno de México. Se ha aplazado un día la llegada de las vacunas a Progreso. Recuerden que el módulo está ubicado aquí en la secundaria Carlos Marx. Regresamos aquí. Vamos a tratar ahora sí de doblar en esta calle de adelantito. Para ver si nos acercamos a la zona del malecón para observar cómo se encuentra aquí. Y el malecón pues inundado también.
Aurelio, ¿qué pasó? Estamos en vivo. ¿Hay albergues habilitados? Vamos a acercarnos. Bájate, ven, ven. Ahí se me pego.
A ver, coméntanos, estamos en vivo, Aurelio. Ah, están preguntando la gente acá. En ese momento, salí estatal, todos los que colaboran con el comité de estos eventos están recorriendo todas las áreas para traer a familias. O sea, Protección Civil está recorriendo todo Progreso. Las áreas que están inundadas para las familias que así lo deseen, trasladarse acá. Ahorita, por ejemplo, van a traer unas personas de acá. Así ya vinieron algunos. Igual estaban pidiendo en la 98 por 39. Ya tenemos aquí algunas personas ahorita por el momento. Para ustedes estaban pidiendo auxilio. Miren, a la 98. A ver, déjanos entrevisto. Buenas noches. Soy Oscar de Progreso Hoy. Soy reportero. Estamos en vivo. Aquí les están viendo en vivo y en directo por 1041 progreseños están aquí conectados. ¿Cómo se llama usted, señito? Nelly Romero Mena. ¿Y usted, señor? ¿Perdón? Jesús Méndez. ¿Viven juntos? Sí. Ah, ok. Pues aquí, amigos, aquí pueden ver, ¿en qué calle vive usted? En la Canón Reyes. En la Canón Reyes. ¿Qué pasó en su casa? ¿Se inundó? Por el patio y por la calle les entró agua. Ah, ok. Y por eso igual pidieron ayuda para ustedes, ¿para qué? Aumentó el nivel del agua. Sí, claro. Ah, bien. Ajá. No se tienen miedo, no tengo nada. Sí. Sí, no se preocupe. 18 días salí del hospital. Ajá. Porque me dio COVID. Ajá. Pero ya me dieron ya hace 18 días. Correcto. Entonces yo también su atención. No puedo estar en un lugar en un lado. Claro, claro. Tengo que estar. ¿Es su esposo? No, primo. ¿A su hijo? Ah, ok. Ah, perdón, perdóneme. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 79 años. Muy bien, muy bien. No, pues yo no le pregunto, pues porque a veces no le gusta ver a las damas, ¿verdad? No, porque está acabado, pero está más chico que usted. ¿Y de usted, de qué le toca? Es mi mamá. Ah, muy bien, muy bien. Pues qué bueno que ya están aquí en resguardo y que aquí Protección Civil, aquí vamos a seguir platicando. Les agradezco a ustedes sus comentarios. Vamos a seguir aquí escuchando igual al perdón. Ah, ahorita. Ahorita van a traer, es que esto acaba de ocurrir. ¿Cuánta más gente tienes acá? Por el momento están estos. Ah, son los primeros. Son los primeros. Inquilinos, estamos aquí en la... ¿Qué escuela es? Candelaria Ruz Patrón. Como pueden observar, estas son las instalaciones de la primaria que se encuentra aquí al lado del Palacio Municipal. Y como nos comenta el titular de Protección Civil del Ayuntamiento de Progreso, Aurelio Medina Pérez, el personal de Protección Civil y Policía Municipal de Progreso están realizando un recorrido por las diferentes calles del municipio, las partes bajas, para trasladar a las personas que requieran de esta ayuda. ¿Es correcto, ¿verdad, Aurelio? Ok, esto ya va a estar abierto de manera permanente y en un rato más van a comenzar a traer pues algunos víveres, cafecito, panecito, tal vez algunas colchas para que la gente utilice y pase la noche en este lugar. Es importante que todos estén prevenidos a la hora de pedir este auxilio a las autoridades. Como pueden ver aquí, estos tres primeros inquilinos, nos comenta, están saliendo, uno de ellos hace 18 días que está saliendo tras haberse enfermado de COVID. Entonces, la pandemia continúa, es posible que en casita haya alguien que esté enfermo, tomen las debidas precauciones para evitar contagios con las demás personas.
¿Nos iba a comentar algo? ¿No? Ok. Pues aquí seguimos. Y este es el operativo que realiza el Ayuntamiento de Progreso. La verdad, bastante intensa esta lluvia ocasionada, como ya les informamos, por una baja presión en la zona de Campeche, que está interactuando con otro fenómeno en los alrededores de la península y se va a convertir o se podría convertir en el ciclón Claudette, que va rumbo a Estados Unidos, pero mientras eso sucede, nos está dejando copiosas lluvias que afectan a numerosos habitantes del puerto de Progreso. Muy bien, pues nosotros nos vamos a mover, vamos a retirarnos. Aquí la autoridad municipal, la policía ya se activó en respuesta a esta situación. Ya lo escucharon. Si ven ustedes por ahí alguna patrulla, alguna unidad de protección civil, pueden solicitarle el apoyo para que sean trasladados aquí a la primaria Candelaria Ruz Patrón, donde se encuentra habilitado el albergue temporal por este tema de las fuertes lluvias que están afectando en el puerto de Progreso. Agradecemos a todos los que están conectados en vivo y en directo. Déjenos sus comentarios, compartan la transmisión y seguimos informándoles aquí desde el puerto de Progreso. Yo soy Oscar Pérez, progresohoy.com.